Bien, ¿cómo están, queridos hermanos? El día 13 ya lo estoy grabando para que lo lean en el momento que ustedes puedan. Aquí la idea es de que, bueno, pues vayamos avanzando a nuestro ritmo como vayamos pudiendo, pero la finalidad es terminar para el día 19 de marzo. Bien, el tema del día de hoy es Fidelísimo. Y vamos a ver en nuestra escritura, en la reflexión y la oración del día de hoy, cómo la virtud de ser fiel se reflejaba en San José, y la vamos a encontrar aquí a través de esta reflexión. Vamos a ver qué dice. Cuando un hombre tiene fe, posee algo invaluable, algo que actúa como un baluarte impenetrable en contra de los sufrimientos y dificultades de la vida. Piensa en un hombre de gran fe que conozcas. Hombres como estos están hechos de algo sobrenatural. Es casi como si no vivieran bajo las mismas normas, máximas y valores que encontramos comúnmente en los hombres. Tienen una determinación que desafía lo que la mayoría considera aceptable. Sin importar la época o la circunstancia, un verdadero hombre de fe vive con una brújula que apunta a Dios y es capaz de sobrepasar cualquier obstáculo. San José es el modelo de este tipo de fe. José supo con una certeza que va más allá de la razón humana que la voz de Dios le dijo que tomara a María como su esposa, y él le respondió con una fe generosa. Entonces, fíjense bien, tenía fe. Ayer que hablábamos de obediencia, entonces era obediente, tenía fe y aparte era valiente. A ver, aviéntate, está difícil, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Su fe nunca flaqueó en medio de toda la incertidumbre y dificultades. Fíjense que aquí esto de la fe nunca flaqueó, piensen, acuérdense en los dones del Espíritu Santo. Y aquí vemos el don de la fortaleza. Entonces, su fe nunca flaqueó en medio de toda la incertidumbre y dificultades en la vida de la Sagrada Familia. Nunca dudó de la divinidad de Jesús o de su poder para vencer al mal. Para el mundo, Jesús era un niño ordinario, pero fíjense bien, San José sabía que era Dios. El gran temor de cualquier padre es no poder proteger y proveer a su familia. Los padres también tenemos que enfrentar con las innumerables amenazas que acechan a nuestros hijos en la esfera espiritual y moral. ¿Qué van a ver en la televisión cuando vaya a casa de su amigo? ¿Alguien les va a enseñar pornografía de su teléfono en la computadora? ¿O a qué miradas malintencionadas o qué comentarios vulgares o qué amenazas van a tener sus hijitas? ¿A qué acoso o presión social hacia el mal estarán sujetos? En muchas de estas situaciones, los padres no podrán estar presentes para proteger a sus familias. Por lo tanto, debemos usar las armas espirituales disponibles para nosotros como poderosas defensas de la fidelidad que es fruto del Espíritu Santo y además la intercesión de nuestro Padre Espiritual San José, así como también de nuestros ángeles de la guarda y de aquellos ángeles que Dios ha asignado para cuidar a los miembros de nuestras familias. Criar a un hijo en la actualidad como católico fiel requiere de una fe proporcional. Entre más grave el peligro, más fe se va a requerir. San José Fidelísimo, ora por nosotros y por nuestras familias. Recen la letanía de San José. Vamos a rezarla, ¿verdad? Entonces nos ponemos nuevamente en presencia del Señor y recordemos: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos con tu gracia. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros.
Ferviente defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de la Virgen, ruega por nosotros. Pilar de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos con tu gracia, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Lo hizo Señor de su casa y príncipe de todas sus posesiones. Oremos. Oh Dios, que en tu amorosa previdencia elegiste a San José para ser el esposo de tu Santísima Madre, concédenos el favor de tenerlo como nuestro intercesor en el cielo y al que veneramos como nuestro protector en la tierra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, en este... ¡Ay! Aquí dice día 12, es día 13, ¿eh? El tema es Fidelísimo. Bien, aquí en el reto diario vamos a escribir una pequeña oración a nuestro ángel de la guarda y a pedirle a Dios su ayuda para que estemos conscientes de su presencia, de sus armas espirituales y de su ayuda celestial. Si pueden leer, por favor, el pasaje de Efesios capítulo 6, del versículo del 10 al 17, donde nos habla de la armadura de Dios para el cristiano. Ojalá y lo puedan leer y reflexionen un poquito acerca de esto. Queridos hermanos, bueno, pues con esto terminamos el día número 13. No le hagan caso aquí al que dice ahí día 12. Y espero que nos veamos pronto. Un abrazo y que Dios les acompañe.